Hola amigos, llega el buen tiempo, el verano, las piscinas y también la parte fea del asunto, el escenario. Piscina de comunidad, piscina privada, fuera del horario de baño, está cerrada. Niño pequeño que seguramente no sabe nadar, consigue zafarse de sus padres y nadie sabe cómo consigue entrar a la piscina. Y si se arrima mucho al borde, pues ya sabemos todos lo que puede pasar. Con esta máquina que vamos a hacer no pretendo sustituir el control de los padres, pero está claro que esta máquina es mejor que ninguna. También aprovecho para decir que cuando este desgraciado hecho sucede, a menudo se pone a los padres a caer de un burro, cosa que no me parece justa porque puede haber padres irresponsables, pero a cualquier persona le puede pasar esto, aunque sea un modelo a seguir, y un niño muy pequeño te la puede jugar en un segundo, y aquellos que tengan niños pequeños saben muy bien a qué me refiero. Al principio pensé en hacer este sistema anclado en tierra, fijo en un lateral de la piscina, pero vi que ese sistema era propenso a falsas alarmas, así que opté por un método aparentemente más audaz, pero creo que mejor, un sistema autónomo flotante basado en un tupper, aquí dentro irá todo el mecanismo, que dejaremos libremente por la piscina o podemos ponerle una pequeña cuerda y un peso y fondearlo así estilo barco, eso ya como queramos. En las condiciones de piscina cerrada al público no hay nadie bañándose, el agua está mansa, como mucho puede haber un rizado si hay viento o llueve, pero eso no es suficiente para activar la alarma. Otra cosa es si cae un objeto de cierto porte al agua, genera una perturbación en forma de ondas que viajan y terminan por alcanzar todas las partes de la piscina, incluyendo nuestro sensor. Yo esto lo he probado hasta a 20 metros de distancia lanzando una botella de agua de litro y medio, que tampoco es un objeto tan grande, y a 20 metros conseguía disparar la alarma en el 100% de las ocasiones, incluso en el caso de que el viento iba en contra de esa onda que avanza, pues incluso así consiguió disparar la alarma, como digo, en el 100% de las ocasiones. Afortunadamente las piscinas privadas suelen tener como mucho esa longitud, en el lado más largo, 20 metros, normalmente son bastante menores. El sensor está basado en un péndulo que nosotros mismos nos vamos a hacer, y el mecanismo que dispara la alarma, la parte electrónica, está basada en un tiristor, es un componente que ya conocemos. Y aquí tenemos el circuito, que también es bastante sencillo. Tenemos la pila de 9 voltios y el interruptor general, que dará servicio al positivo a esta línea y al negativo a esta otra línea, que va al cátodo, el negativo, y al ánodo del tiristor, el positivo. En estas condiciones no va a conducir, por lo tanto la sirena no suena. La alarma no suena, solamente lo hará cuando pongamos un impulso positivo respecto al cátodo en la puerta, en este terminal, que vendrá precisamente del sensor del péndulo conectado a positivo. Cuando el péndulo oscila y toca el anillo, se establece la conducción. Esta resistencia es para limitar la corriente de puerta, puesto que si la ponemos directamente desde el positivo podemos romper el tiristor. Esta resistencia R1 limita la corriente y hace que el tiristor entre en conducción indefinidamente, aunque el péndulo ya no toque la pared. Esa es precisamente la característica de un tiristor, haciendo funcionar la alarma. Sin embargo, ahora veréis, en protoboard se me producía un fenómeno, y es que la alarma no funcionaba nada más que el breve instante en que el péndulo tocaba la pared. Pensé que estaba mal el tiristor, hasta que me di cuenta al poner una lamparita, que sí lucía continuamente, en cambio la alarma no. Es que las alarmas y los timbres están basados en que se desconectan y conectan muchas veces por segundo, aunque a nosotros nos parece que funcionan de manera continua. ¿Y qué ocurre cuando un tiristor deja de conducir, aunque sea un breve instante? Pues que se interrumpe, se extingue, deja de conducir y por lo tanto la alarma no suena. Vamos a engañar al tiristor poniendo esta resistencia en paralelo con la alarma, de modo que aunque la alarma en un breve instante se desconecta, esta resistencia permite pasar una pequeña corriente que se llama de mantenimiento, que en este modelo de tiristor viene a ser de unos 10 miliamperios. El valor está calculado a propósito para tener unos 17 miliamperios, de modo que aunque la alarma no conduzca, lo hace la resistencia, y cuando la alarma vuelve a funcionar, el tiristor está listo para entregarle la corriente. El valor, como digo, no es caprichoso, 680 ohmios garantizan que la corriente no se extinga, pero no pasando una corriente excesiva, porque se lo restaría a la alarma. Por aquí pasan tan solo 17 miliamperios. Vamos a probar el circuito. Es tan sencillo que no hace falta ni protoboard, lo he conectado todo con pinzas. Tenemos la pila de 9 voltios, el negativo va directamente al cátodo del tiristor, y del ánodo, que es el terminal central, sacamos un cable a uno de los cables de la alarma.
y del otro cable de la alarma de vuelta al positivo de la pila. En paralelo con la alarma, la resistencia R2 de 680 ohmios. Del positivo sacamos un cable que lo llevamos al sensor, al péndulo, concretamente a la parte que oscila, da igual. Y de la parte fija sacamos el otro cable y a través de la resistencia R1 de 47 ohmios lo llevamos a la puerta del tiristor y nada más. Ya está todo conectado y esto va a permanecer así indefinidamente hasta que el péndulo roce, aunque sea un instante, el anillo. El sistema va a entrar en funcionamiento indefinidamente, aunque el péndulo ya no toque el anillo. Vamos a verlo. Y así permanecerá hasta que lo apaguemos. Vale, ahora vamos a hacer una especie de simulacro real en la piscina antes de ver cómo se monta este dispositivo. Alguien podría decir que yo tengo un peso y un volumen bastante mayor que un niño pequeño. Bueno, pues vamos a hacer la prueba con una botella de agua de 1,5 litros que tiene un volumen y un peso bastante menor que un niño pequeño. La alarma la tenemos allí, a unos 7 metros de distancia. Vamos a dejar caer la botella aquí. La onda viaja. Va a llegar ya. Vaya mi agradecimiento a la comunidad de propietarios El Jazmín de la Alberca Murcia y también un saludo y agradecimiento a mi sobrina Rosa que me ha ayudado precisamente en esas tomas de vídeo. Bien, esto no pretende ser un tratado de la fisiología del ahogado, pero algunas palabras tendré que decir. Habrá quien pueda objetar, se tarda mucho tiempo en que vaya la onda desde el punto de caída hasta el detector y la gente no aguanta tanto. A ver, una cosa es el aguante consciente, es decir, la fase de pelea, puede ser tan breve como 10 segundos o habrá gente que aguante dos largos minutos antes de perder la conciencia. Pero perder la conciencia no es equivalente a morirse inmediatamente, eso ocurre más tarde. Disponemos ahí de un tiempo extra a partir del cual pueden empezar a aparecer lesiones que serán permanentes por falta de riego, por falta de oxígeno en el cerebro, de modo que aunque te rescaten y te reanimen, puedes quedar con lesiones que serán tanto más numerosas o más graves cuanto más tiempo haya transcurrido y por supuesto llega un momento en que sobreviene la muerte. La mayoría de los que entiendan de este tema estarán de acuerdo conmigo en que si el rescate se realiza dentro de los 3 primeros minutos después de la inmersión, las posibilidades de salir vivo y sin secuelas son muy altas. Si haces un breve análisis, un simulacro, verás que en 3 minutos o incluso en 2 debería de dar tiempo a que ocurra todo el proceso, es decir, caída, la onda viaja, suena la alarma, alguien lo escucha y aunque sea desde un segundo piso sin ascensor, baja, llega a la piscina, es decir, parece mucho, pero eso se puede hacer en 2 minutos o poco más o incluso en menos, por lo que creo que este artilugio puede ser bastante útil. Vamos a echar un vistazo a los materiales que necesitamos. Bien, y los materiales que necesitamos, si no se me olvida ninguno, están todos aquí. En primer lugar, un tupper que va a ser el que contenga todos los dispositivos, el dispositivo flotante. Y en lugar de sujetar las cosas en el tupper, no quiero hacer taladros porque no quiero dar la más mínima oportunidad de que se abra una vía de agua y esto acabe en el fondo de la piscina. En lugar de sujetar todas estas cosas aquí, las voy a sujetar en este disco de madera que yo mismo me he recortado. Es de 4 milímetros de grosor, esto es panel. Y aquí ya veis los dibujos de las distintas cosas, su posición, para ir sujetándolas aquí. Así que de momento vamos a poner aquí la pila. Y para eso vamos a utilizar un par de imanes de neodimio, muy pequeños pero potentes, que podemos recuperar de un viejo equipo, de CD o DVD. En la descripción del vídeo tenéis un link que os envía a aquel vídeo para que veáis cómo recuperar estos imanes, aunque no tengáis ni idea de desmontar un equipo. Bueno, pues como digo, la pila va aquí. La alarma la vamos a poner aquí en el centro, sujeta con esta madera. Ya le he hecho aquí un par de taladros para sujetar así. Y a su vez, aquí abajo, con estos dos tornillos, lo sujetaremos
más o menos así. Después vamos a poner, bueno, el circuito lo tenéis aquí, con los componentes, el trías, las dos resistencias, cuatro conectores y toda la tornillería para sujetar el circuito aquí. Vamos a poner aquí. Y también vamos a poner, por supuesto, el péndulo, es este montaje que veis aquí. Es un anillo de cobre, no es necesario que sea tan alto, lo que ocurre es que a mí me resulta más fácil dejarlo como está que cortarlo por la mitad, sería suficiente. Un trozo de madera con el péndulo en sí, esto es alambre de 1,5 milímetros, y el peso son un par de tuercas, una de 3 milímetros, o mejor dicho, métrica 3, y otra, la grande, de métrica 8, una dentro de otra y soldadas con estaño. Como es hierro zincado, se deja soldar. Esto después lo sujetaremos bien. Bueno, pues esto va aquí, en esta marca, así. Y el anillo, así. No tiene por qué ser un anillo de cobre. Esto es tubería de cobre. Podría ser un arrollamiento de hilo, hilo desnudo de cobre. Cualquier cilindro que tenga aproximadamente 67 milímetros de diámetro, que proporciona una sensibilidad bastante buena. Es decir, si esto es más grande, no tendrá mucha sensibilidad, y si es demasiado pequeño, a la más mínima oscilación provoca la alarma. Es importante el diámetro, 67 milímetros. Vale, pues esto va aquí así. Y el cobre lo voy a sujetar con estas pequeñas escuadras, una a cada lado. Y aquí en este disco, que yo sepa, ya no falta nada más. Bueno, quizás ponga estas dos maderas, una por aquí y otra por aquí, para que hagan de tope en la tapa, y que esto no vaya bailando en el interior, puesto que digo, esto no lo voy a sujetar en el fondo del tupper, va así suelto. Vale, esto en cuanto al interior del tupper. Al exterior sí le vamos a hacer dos talados a la tapa. Vamos a hacer uno para poner este interruptor, el interruptor general, que por cierto, mirad, ese fuelle, este interruptor es para uso en ambientes con agua, es impermeable. Y lo vamos a poner pues por aquí, por un lateral, así más o menos. Y aquí en el centro, que no está hecho, vamos a hacer un taladro para esta T de PVC de 40 milímetros. Y esta T la vamos a poner en el centro. Acordaos que dije que íbamos a poner la alarma justo por debajo en el centro. De manera que el sonido entra por aquí y sale por estos lados. Vamos a poner también un par de codos a cada lado. Y para impedir que entre la lluvia o la humedad, en vez de ponerlos así o para arriba, los ponemos un poco para abajo. Si no puede entrar el agua al mismo tiempo que el sonido sale canalizado, además dirigido al agua, que sabéis que es un excelente conductor del sonido. ¿Cómo vamos a sujetar esto aquí? Una vez hecho el taladro aquí, con este tapón, también es un accesorio de PVC, por el otro lado lo ajustamos y queda perfectamente sujeto y hermético. Y bueno, pues aquí que yo sepa, no hay nada más que hacer. Tenemos de momento un buen rato de trabajo en cuanto a hacer taladros, fijar cosas con los tornillos, en fin, tenemos ahí un buen rato de trabajo, vamos a ello. Y si queréis ver la lista de componentes con más detalle, ya sabéis que debajo de esta ventana de vídeo tenéis el link a mi blog Ciencia en Casa. Y vamos a ir haciendo el agujero en la tapa para poner la T de PVC. Con esta herramienta abrasiva trabaja bastante bien. El agujero ya está completamente terminado, ahora vamos a pasar este tapón, al que por cierto también le he hecho aquí un taladro grande. Esto estaba todo cerrado, para que pase el sonido. Sin embargo, esta pestaña va a impedir que se cuele. ¿Veis? No se cuela. Y ahora ponemos aquí pegamento para PVC, no cualquier pegamento. Y apretamos la T contra el tapón y queda todo fijado. Pero de momento no lo voy a hacer para que no me estorbe para manejar esto, para manipularlo, puesto que voy a hacer el segundo mecanizado. Un agujero rectangular de... a ver cuánto, de 22 milímetros por 28 milímetros rectangular, más o menos aquí, para poner el interruptor. Y una vez que estén estas dos cosas fijadas, la tapa ya está mecanizada completamente. Ahora sí, ya el taladro para el interruptor tiene que hacer un clic. Eso es. Después lo vamos a sellar por aquí con algún producto. Y ahora vamos a pegar la T ya con el pegamento para PVC. Goteado, tendré que limpiarlo ahora. En cuanto al ángulo, vamos a ponerlo así para dejar espacio para el interruptor, ya que después van los codos y molestaría.
Bueno, le he dado con el mazo de goma para que se quede más o menos apretado. Y ahora vamos a pegar también los codos a la T. Uno lo vamos a poner aquí, dirigido hacia abajo. Así, ligeramente hacia abajo. Y el otro al otro lado, donde está el otro codo. Aquí. Pero dirigido hacia el lado contrario. Hacia allá. Y hacia abajo. Así. Eso es. Bueno, pues la tapa ya está terminada. A falta de sellar por aquí y por aquí. Ahora vamos a preparar la sujeción de la pila. Para eso he hecho aquí un par de taladros y cada uno de ellos puede albergar uno de los imanes. Por debajo he pegado un rectángulo como este de acetato. Es un material plástico flexible, lo venden en las papelerías como un formato A4. Vale, y ahora vamos a poner cada uno de los imanes en su orificio. Y ahora pegaremos con cola blanca, igual que el de abajo, pues arriba. Y así los imanes quedan cautivos. Y lo dejamos secar. Bien, ya se ha secado. Ponemos la pila simplemente y los imanes la retienen, no sé qué. Para retirarla tiramos un poco y nada más. Portapila sencillo y funcional 100%. Los imanes no interfieren para nada en el funcionamiento de la pila, pero sí pueden alterar el funcionamiento del péndulo, por eso lo he colocado en la parte opuesta, lo más lejos posible, y los imanes no se dejan sentir a esta distancia, ni mucho menos. La alarma ya está sujeta, he utilizado este taco de madera, sujeto con dos tornillos por aquí pasantes, y otros dos tornillos, pero estos son de rosca metal, con su tuerca y arandela, sujetando la abrazadera que ya lleva la propia alarma. Como veis, por ahí está el tornillo, y por aquí asoma con la tuerca, y queda dirigido hacia arriba, para luego cuando pongamos la tapa, pues ya sabéis, el sonido saldrá por aquí, por ambos codos. Vamos a poner el pequeño circuito aquí en su sitio. Antes vamos a soldarle los pocos componentes que lleva, y esta es la tornillería para fijarlo. El circuito impreso ya tiene sus componentes soldados, los cuatro conectores, las dos resistencias y el tiristor. Ya sabéis, terminal cátodo, el de la izquierda, según lo estáis viendo ahora, ánodo el central y la puerta el terminal de la derecha. Bueno, vamos a sujetarlo. Esta vez he previsto solamente dos tornillos, creo que será suficiente, cada uno con su arandela. Los pasamos por aquí abajo, uno y el otro. Y ahora, como siempre, separador. Estos son de 6 milímetros de largo y separador. Y como siempre, su tuerca. No es necesario aquí poner arandela, como no hay esfuerzo que realizar, la tuerca es suficiente. Por abajo sí, porque es madera y es más blando. Vale, circuito sujeto. Y lo único que queda por sujetar aquí es el péndulo. El anillo va aquí en su sitio. Le he hecho ya un taladro a cada lado al propio anillo, más el de la madera. Pues con estas escuadras, una a cada lado, vamos a sujetar muy bien este anillo de cobre, usando tornillo de metal, métrica 3, más 4 tuercas y 8 arandelas. Y esto quedará así, muy bien fijado. También vamos a poner, por supuesto, el soporte del mismo péndulo. Ya sabéis que esto va así, el péndulo va aquí. Y para ponerlo en su sitio, en este recuadro, me va a costar trabajo tenerlo así fijo mientras marco, así que he hecho un truco. He puesto aquí dos chinchetas sujetas con cinta adhesiva y aparecen por ahí arriba las puntas. Muy bien, ahora presentamos la madera en su sitio y un par de golpecitos. Y quedan marcados los taladros para pasar después, quitando primero las chinchetas, por supuesto, pasando tornillos de rosca madera, y sujetaremos también este larguero. De modo que todo quedará más o menos así.
Este péndulo no podemos permitir que se mueva ni así ni así. Tenemos que fijarlo aquí muy bien. Después veremos un método bastante bueno. En fin, esto quedaría así. Ya está aclarado cómo vamos a sujetar la varilla del péndulo. Aquí he hecho una doblez y he puesto un tornillo con una arandela bastante ancha, apretando de manera que esto se queda bien fijado. Y aquí he hecho otra doblez hacia allá para soldar un cable, puesto que el péndulo tiene dos cables, uno a la parte fija, que es este, y otro que irá aquí. Ahora no queda nada más que sujetar con los tornillos esto aquí. Ahora ya la madera está fijada y el péndulo está muy, muy centrado, como podéis ver. De todos modos, tendríamos un pequeño margen de maniobra, puesto que estos alambres se pueden doblar y ajustar para que quede centrado. Aquí he hecho un par de cosas más. Una ha sido pegar estas patitas de goma adhesivas, las venden en los chinos, son muy económicas, y esto va a servir para que haga buen asiento. Antes no lo hacía porque las cabezas de los tornillos sobresalen. No he hecho un avellanado porque esta madera es muy fina, de 4 milímetros, y no da para hacer un avellanado. Además, los 3 o 4 milímetros que miden estas patitas son distancia que ganamos por si entra agua, que no tendría por qué entrar, pero si entra una poca de agua, pues tenemos más margen para que no se mojen los dispositivos. Una segunda cosa que he hecho ha sido poner esta madera igual que la del péndulo. ¿Para qué? Os recuerdo que esto no va atornillado ni sujeto con taladros en el tupper, no quiero la más mínima posibilidad de que esto se hunda, va suelto. Entonces, cuando pongamos la tapa, estas dos maderas chocan con la tapa e impiden que el interior se vaya golpeando. No tenemos por qué invertir, digo, el tupper, pero bueno, si lo invertimos, como veis, no golpea. Vale, así que aquí lo que nos queda ya es interconectar al circuito los dispositivos, que son cuatro: péndulo, alarma, batería y el interruptor on-off que está en la tapa. Bien, ya he puesto el último de los cables. Vamos a poner esto en su sitio y lo probamos. No hace nada porque está el interruptor en off. Lo encendemos. Bien. Lo apagamos pulsando en off un momento. La última operación, ya la última es equilibrar el conjunto, porque cuando lo pongamos en el agua va a tender a inclinarse a un lado, ya que el peso no está repartido uniformemente. Y eso va a producir que el péndulo quede descentrado, mucho más sensible en un lado que en otro. Así que lo vamos a poner todo ahora en un barreño, en algo parecido con agua, y poniendo un peso, desplazándolo, vamos a buscar el punto de equilibrio. Ya tenemos el barreño con agua, vamos a probar el equilibrado. Ponemos el dispositivo en el agua y está un poco inclinado hacia acá y hacia allá, así que voy a poner un contrapeso más o menos por aquí. Ese contrapeso va a ser un tornillo y un par de tuercas, porque esto es fácil de sujetar en la tapa haciendo un pequeño taladro, se queda fijo. Bueno, vamos a ver más o menos la posición por aquí. Yo estimo, pues sí, a ojo se ve bastante bien, pero mejor si lo probamos con un pequeño nivel. Primero en este sentido, está perfecto. Y ahora a 90 grados, pues también. Sí, quizás haya que traerse esto para la derecha un centímetro. Muy bien, pues esta va a ser la posición de este contrapeso para dejar esto perfectamente equilibrado. Y aquí está el tornillo con las dos tuercas bien sujetas para equilibrar.